Bienvenidos, amigos de Posflamenco, a esta serie de entrevistas y conversaciones con los protagonistas del arte jondo del flamenco. A lo largo de la historia, en el flamenco se han ido sumando instrumentos, percusión, de viento. Lo que sí es cierto que no tenemos constancia del arpa. Ana Crismán, bienvenida a Expo Flamenco. Queríamos conocerte, sobre todo porque tu discurso, tu lenguaje es totalmente novedoso para el mundo del flamenco. Bienvenida. Muchas gracias, Juan. Estoy muy contenta de estar aquí y que me hayáis invitado a compartir el arpa flamenca. El arpa flamenca, ¿de dónde viene esto, Ana? Porque es verdad que, ¿cómo se te ocurre vincular el arpa al flamenco? ¿Cómo se te ocurre? Eso digo yo, ¿cómo se me ocurrió? Pues nada, Juan, yo estaba de vacaciones en el extranjero, dando un paseo, y me encontré un artista callejero en la calle tocando el arpa y me enamoré. Tú eres de Jerez, uh-huh. El flamenco sí lo has vivido de una forma más, no sé, más familiar, más, toda más la cotidiana, vida, ¿no? Claro, claro, el flamenco es, bueno, Jerez que es territorio flamenco, ¿no? Y pues me he criado siempre rodeada de él, escuchándolo por todas partes, por todas las esquinas, por todo, en el colegio, en mi barrio, por todos lados, ¿no? Y siempre ha sido una música que he amado muchísimo, que me ha gustado muchísimo siempre. O sea, podemos decir que el flamenco vino antes que el arpa. Sí, claro. Y comienzas a descubrir el mundo del arpa, ¿no? Uh-huh. No sé cómo, cuéntanos esos pasos, ¿no? Te trasladas, das clases aquí en Jerez, eres, bueno, autodidacta, ¿cómo lo haces? Uh-huh. Sí, yo el arpa y el arpa flamenca la he desarrollado en un contexto absolutamente autodidacta, porque cuando yo vi este artista callejero tocando por la calle, y me gustó y me pareció, es que yo cuando vi el arpa, yo sentí que era un instrumento flamenco, a mí me pareció un instrumento muy flamenco, y lo primero que se me ocurrió cuando la vi, lo primero que pensé fue, si a esto le metes al lado una persona que cante bien, pero una que cante bien, ¿sabes? Como, como se canta aquí en esta tierra, digo, esto puede quedar muy bonito, y eso fue lo que yo pensé, y nada, dejé la mochilita que llevaba, me senté y estuve escuchando todo el rato al músico este que estaba por la calle, ¿no? Y estaba todo el tiempo mirando, intentando adivinar qué es lo que estaba haciendo en el clavijero y por qué sonaba a veces, por qué le daba por ahí, por qué sonaba una cuerda y otra no. Me llamó mucho la atención, me intrigó mucho, ¿no? Y seguía con esa idea de que me parecía que era un instrumento muy flamenco, muy bonito y que podía quedar muy bien. Yo, aficionada de toda la vida, nunca me había dedicado profesionalmente al flamenco, pero siempre había sido muy aficionada. Siempre he ido a todos los eventos flamencos de Jerez, de las peñas, de la fiesta de la bulería, de cuando se hacían los viernes en el cine Astoria, ¿no? Que era maravilloso. Muy ahí estaba yo clavada. Muy popular, ¿no? Muy popular, sí, aquello, el pescado frito. Me encantaba el aire libre, es que era una maravilla, una maravilla. Entonces, de siempre, de toda la vida, lo he vivido el flamenco aquí pues, con mucha admiración, con mucha felicidad, con mucho respeto y con mucha pasión, ¿no? Desde siempre me ha parecido una música, siempre me he sentido muy, muy bendecida de haber nacido aquí, ¿no? Y haber podido vivir todo esto y haberlo visto desde cerca. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, cuando vi el arpa, lo primero que hice fue buscar a ver qué se había hecho antes para poder tener una referencia y empezar a ver que desde dónde partir, ¿no? Y esa fue mi sorpresa, que vi que no había ninguna referencia, ni ninguna fuente, ni nada. O sea, que era una cosa completamente virgen que no se había hecho. Y yo no entendía por qué. Digo, ¿por qué no se ha hecho nada de...? Luego, claro, luego fui comprendiendo, ¿no? Cuando empecé a meterme en esto del arpa, pues entendí que era un instrumento que no existe en España, prácticamente. Todos son dificultades, ¿no? Hay muy poca gente que lo toque. Imagino que es muy complejo, ¿no? Es muy difícil de tocar. Realmente es un instrumento bastante complicado, ¿no? Es caro. No hay... De hecho, de estas arpas de Lever, es que ni siquiera existen escuelas en España, ni en el extranjero. Aquí las pocas escuelas o conservatorios que dan son las arpas de pedales, pero las de Lever no. Es algo del folclore, más de la parte de Irlanda y de la Bretaña y de Canadá también, de Venezuela, en Sudamérica sí que hay mucho más, pero aquí no. Entonces, pero bueno, yo la verdad es que me llamaba mucho la atención, ¿no? Es un instrumento, después estuve investigando y es un instrumento muy antiguo, en el 3500 a.C. ya había manifestaciones en los papiros, en los relieves de las antigüedades, ¿no? Del antiguo Egipto, de Mesopotamia, ya se ven junto con las plañideras, mujeres que contrataban para... Ya se ven otras mujeres tocando el arpa, ¿no? O sea, es un instrumento que ya en el 3500 a.C. ya estaba hecho, ¿no? Y funcionando. Y un instrumento que está muy cerca, que ha evolucionado muy poco.
Está prácticamente igual que ¿Cómo se originó? Como en su origen. Y Ana, hay una parte muy importante de valentía, ¿no? Y sobre todo también de riesgo, ¿no? Porque acercar el arpa al flamenco aquí en Jerez, ¿no? Imagino que en algún momento te entraría alguna duda, ¿no? ¿Funcionará esto? ¿Se me criticará? ¿A alguien le cogerá de sorpresa? ¿Sabes qué pasa, Juan, con todo esto? Eso me lo preguntan mucho, pero mira, yo esto es que no lo hice centrándome en el resultado, sino en el que yo quería hacerlo. Porque aparte de que soy muy aficionada al flamenco, toda la vida llevo alrededor de la música. Soy licenciada de musicología, tengo aparte el grado profesional de conservatorio, he sido maestra de música durante más de 10 años. Me saqué ¿En otro instrumento? ¿Me puedes piano. Decir cuál? Piano. Yo hice los estudios de conservatorio, empecé muy pequeñita en el conservatorio estudiando piano clásico y tenía esa base de conocimiento musical que fue clave para permitirme poder hacer esto de manera autodidacta, ¿no? Porque realmente es un instrumento muy complejo. Yo no creo que hubiera podido hacerlo si no hubiera tenido antes una base de conservatorio, de conocimientos musicales y de disciplina con el instrumento. Toda la vida, prácticamente te vas a llevar aprendiendo como se le ocurría a cualquier músico de otra disciplina, pero imaginamos que con el arpa y sobre todo vincular al flamenco, es como dices, es crear una obra, obra, y eso es fundamental cuando haya gente joven que se interese como te pasó a ti en tu momento, ¿no? O sea, tendrá que recurrir a ti, ¿no? Bueno, ahora mismo estamos creando, en Jerez se está creando la primera fuente de arpa flamenca que es la que va a existir y la que va a quedar. Esta va a ser la primera fuente y la primera referencia, porque no hay nada hecho antes. Y Ana, el primer paso al escenario con el arpa y el flamenco, ¿quién confía en ti? ¿Cómo se da esa situación? El primer paso, el primer concierto que yo di, pues fue en la Guarida del Ángel, en el Festival Off que se hace aquí en Jerez, que Mario me dio una fechita para que actuara. Y expectación, gente que no sabía muy bien a lo que iba, ¿no? Imagino. Pero sí es verdad que fue un antes y un después en tu vida. Sí, sí, fue muy bien, la experiencia fue muy buena. Yo tampoco sabía muy bien cómo me iba a encontrar, porque, claro, date cuenta que yo había estudiado piano clásico y todo esto, pero yo nunca había sido un músico profesional. Entonces, tampoco sabía muy bien a ver la experiencia, la sensación, si yo lo iba a disfrutar para poder hacer disfrutar a los demás, ¿no? Porque en el escenario tienes una responsabilidad y yo era maestra, yo llevaba más de 10 años dando clases de música en los coles, que no. Entonces, claro, tantos años retirada del escenario, yo no sabía tampoco eso. Pero, insisto, yo no me enfoqué tanto en el resultado como en el hecho de hacerlo, ¿no? Y el arpa, la verdad, es que es un instrumento tan bonito que hechiza tanto que aunque, bueno, yo pensaba, bueno, aunque se pasen los nervios que siempre están ahí, una vez que empiezas a tocar, esa agua se amansa y podemos disfrutar todos, ¿no? Porque es un instrumento ahí pues que propicia eso, ¿no? A relajarse y a la tranquilidad y a contemplar, ¿no? He tenido la pasión de disfrutar de varios de tus conciertos, incluso pues acompañando al cante, incluso a la guitarra. Lo que pasa es que es verdad que este instrumento necesita un poco de soledad, ¿no? Me refiero que si le suma muchos instrumentos, casi que se come el sonido, ¿no? Sí, yo creo que todo está en fase de nacimiento, pero yo creo que es un instrumento de acompañamiento solista. Para no meterle nada no más que sea con, más que yo creo que una no. voz. Yo creo que él solo, con su percusión, con palma, o si hay un cantado, una cantadora que esté poniendo la voz, perfecto. Pero ya meterle más cosas, de momento yo no he encontrado la fórmula con la que quede satisfecha. A lo mejor a base de probar. Más tapa para mucho sonido, claro. Y por otro lado, otra experiencia que a mí la recuerdo con mucho cariño, es que cuando te escucho tocar en algún sitio y veo la cara de muchos de los que ahí están por primera vez, o sea, la experiencia es irrepetible, ¿no? Porque al fin y al cabo son sensaciones únicas que no te puede crear en otro momento, nadie se espera que va a sonar tan flamenco el arpa. Sí, eso me dice mucha gente cuando ven arpa flamenca, dice, fui por curiosidad, pero digo, a ver cómo suena esto, ¿no? Y se dice, madre mía, qué flamenca suena. Y ahí es donde yo me doy cuenta también cómo se nota la afición, cómo se nota todos los discos que yo he escuchado por gusto, sin imaginarme que yo después esto lo iba a llevar con un instrumento como el arpa. Por hobby yo me he escuchado
lo más grande de moradito, de parrilla, de todo lo que es la fuente del sonido de Jerez, ¿no? Porque fíjate que es muy curioso que a mí me ha pasado en el extranjero, que estando tocando, me han dicho, tú eres de Jerez. Sin conocerme de nada, ¿eh? El soniquete, ¿no? El compás, el tempo, el ritmo, la magia también que suena. Sí, sí, me han dicho, tú eres de Jerez. Digo, sí, sí. ¿Y los estilos que interpreta con el arpa, ya controlas todo o has querido empezar por...? Hombre, decir arpa es como decir Europa, ¿no? O sea, decir flamenco es como decir Europa, ¿no? Eso es muy grande, vamos, hay un montón de palos y un montón de... Pero bueno, si te digo que lo más común que se suele interpretar, pues tientos, tango, granaína, rondeña, malagueña, soleá, seguirilla, bulería, alegría, cantiña, levante, cartagenera, minera, taranto, taranta, todo eso ya lo he encontrado. Hay que seguir investigando, pero... Y aunque nunca pensaba en el resultado, como nos has querido expresar, viendo ahora un poco la vista atrás, o sea, mirando un poquito para atrás, te das cuenta que esto va creciendo, ¿no? O sea, que no vamos a decir dónde ni cuándo, porque todavía no es oficial, pero tiene fechas importantes que el teléfono está sonando, ¿no? Como sí, se suele sí, decir. Sí, 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 sí. La verdad es que sí, este 2020 se presenta con unas fechas muy bonitas dentro del circuito flamenco, que aún no se puede anunciar, pero bueno, su debido momento se sabrá. Y tiene una fecha también muy bonita en el circuito del arpa, porque ya sí es oficial y se puede decir, el arpa flamenca va a estar presente en el Festival Mundial del Arpa, que eso no es un festival cualquiera. Una fecha muy importante, imagino, en tu vida, porque claro, sí, 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 sí. Está introduciendo lo que es en el mundo del arpa el flamenco, o sea, sí. La responsabilidad ahí queda, ¿no? Mira, la verdad es que hasta ahora, Juan, sí te puedo decir que tanto el mundo del flamenco como el mundo del arpa me ha tratado muy bien. Me han acogido muy bien y puedo estar muy contenta, porque el acogimiento y la bienvenida y él ha sido y es y está siendo muy buena. Yo tengo mucho que agradecer. Y en el mundo del flamenco la verdad es que gusta y está teniendo buena respuesta, pero yo casi que te diría que en el mundo del arpa más. Sí, ¿no? Es que el mundo del arpa es muy desconocido en España, en general, ¿no? Es mucho más desde los Pirineos para arriba, donde hay realmente un mercado de arpa, ¿no? Y ahí la verdad es que sí que están muy sorprendidos porque nos dicen, porque lo que yo les digo, a ver, yo no me he inventado la soleá, la seguiría, todo eso existe ya, me dice ya. Y ellos lo que me dicen, dice ya, Ana, pero tú has inventado un lenguaje flamenco en el arpa que no existía antes. Entonces, para nosotros sí que es un invento, es decir, sí que hay una aportación, no de aportar un instrumento por primera vez en un estilo musical, sino en un género musical, perdón, sino un lenguaje en sí mismo y una técnica, porque dice, nosotros te vemos tocar y decimos, pero ¿cómo haces eso? Pero ¿cómo vas levantando y bajando? ¿Cómo rajeas? ¿Cómo vas haciendo los trémolos? ¿Cómo haces eso? Y digo, pues yo qué sé, voy buscando sonido, voy buscando flamenco y lo voy encontrando, ¿no? Entonces, ellos ven ahí que donde ellos notan que es verdad que soy autodidacta, es ahí, ¿no? Dices, es que es verdad, que eres autodidacta, no te lo ha podido enseñar nadie porque eso no se ha hecho antes, ¿no? Y aunque todo está un poco, como bien decíamos anteriormente, en periodo de nacimiento, ¿no? Todavía está un poco pues, asentándose, no sé si habrá habido ya alguna persona, algún joven, o incluso de otras edades, ¿no? Que se haya interesado por aprender este oficio, o sea, el arpa flamenca, vamos a llamarlo así. Pues la verdad es que no. ¿No todavía nadie se ha interesado? No. Supongo que llegará, Juan, lo que pasa es que esto es complicado, ¿eh? Sí, sí, no, sí. Y además no me extraña, ojo, que no quiero decir con esto que sea raro que nadie se haya interesado. Simplemente te pregunto por conocer un poquito más, porque entendemos que echa para atrás, por decirlo así, por la complejidad y la dificultad que requiere el toque del arpa, ¿no? Bueno, pues seguramente dentro de unos añitos veamos... Ojalá se haga escuela y el flamenco, porque todo lo que sea, en mi opinión, sumarle, todo lo que sea que le suma y que lo enriquece, bienvenido sea. Bueno, Ana, ha sido un placer que estés con nosotros. Hay muchas fechas que podremos decir en un futuro. Verán a Ana en acontecimientos muy importantes del mundo del flamenco. Vamos a dejarlo ahí. Y lo que sí, pues agradecerte que estés con nosotros y vamos a
escuchar un poquito, ¿no? Por supuesto. De lo que estamos hablando para que todos nuestros seguidores de Expo Flamenco pues descubran algo nuevo, porque creo que hay mucha gente todavía que le queda por descubrir el arpa flamenco el arpa flamenca de Ana Crisman. Así que muchas gracias, Ana. Muchas gracias a ti, Juan. Y vamos a escucharte. Gracias.